Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy viernes tenemos nuestra media hora de meditación, la importancia de meditar, hermanos, hermanas. Saben ustedes que esta es una meditación centrada en la filiación divina. Centrada en la filiación divina, es decir, en nuestro ser hijos de Dios, hijos e hijas del Padre Eterno. Nuestra vida cristiana, en su meta última, es llegar al estado de santidad, al estado de la iluminación, del despertar. Y queremos, hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo descienda con poder, con prontitud y nos despierte. Nos lleve a ese estado de conciencia superior. Y el contenido de esta conciencia superior, hermanos, hermanas, es que somos hijos de Dios, hijas de Dios, pero a un nivel de conciencia pleno. De tal manera, hermanos, hermanas, que la conciencia de mi ser hijo de Dios supere a la conciencia de mi propia existencia. Que esto sea más profundo, más elevado que mi propia existencia. Yo tengo conciencia de mi existencia, yo soy un ser vivo, soy un ser humano, soy un hombre, soy un sacerdote, soy un religioso, interactúo, hago tantas cosas, porque existo, tengo conciencia. Bueno, hermanos y hermanas, pues yo existo porque soy hijo de Dios. Lo primero es el ser hijo de Dios. Si lo que buscamos es que esta conciencia de ser hijo supere a la conciencia de la existencia. Esto es un don, esto es una gracia. Aquí está la gran iluminación, aquí está el gran despertar. Aquí está el estado de conciencia superior. Aquí está el hombre despierto, la mujer despierta, el hombre que sabe quién es, el hombre conectado con su esencia, hijo de Dios. Esta meditación está centrada en esta realidad, en nuestro ser hijos e hijas del Padre, con la convicción profunda que cuando lleguemos a esta conciencia plena de que somos hijos de Dios, se da en nosotros, hermanos y hermanas, el despertar. Entramos en el estado de santidad. Se da en nosotros la iluminación. Nace en nosotros el hombre nuevo, la mujer nueva. Por fin ya se plasma en nuestra realidad el hombre que Dios siempre ha pensado que seamos. La mujer que Dios siempre ha pensado que sea la mujer nueva. En un estado de santidad que supera el estado de santidad de la primera Eva, la primera mujer. El hombre, un estado de santidad que supera el estado de santidad del primer Adán. Hermanos, hermanas, animémonos, pidamos esta fuerza del Espíritu Santo que descienda, que nos despierte, que nos ilumine, que nos introduzca en ese estado superior, que es el estado de santidad, el estado del hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre conectado. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, dice Pablo, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Recordarles, hermanos y hermanas, enseñemos a meditar a nuestros niños y niñas. El legado más importante que podemos dejarle a nuestros niños y niñas, el legado de la oración, de la meditación, que aprendan a conectarse con Dios. Y claro, conectándose con Dios, se conectan con su esencia. Y conectándose con su esencia, se conectan con Dios. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina siempre. Hoy, lunes 18, tenemos el texto de Lucas 23, 12, viernes 15. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban
enemistados. La persona de Jesús, hermanos y hermanas, es su personalidad, irradia siempre vida, luz y paz. Todos hombres, Pilato y Herodes, se hacen amigos en el juicio contra Jesús. Podemos decir que Jesús posibilita la amistad de todos hombres. Los dos, por supuesto, al servicio del Imperio Romano. Pero Jesús hace posible que se reconcilien. Donde está Jesús siempre hay posibilidad de reconciliación, de paz, de amor. Allí ya colgado en la cruz, Jesús le da la salvación al ladrón. Jesús, paz. Hermanos y hermanas, si Jesús logró la paz entre Herodes y Poncio Pilato, que la logre en nosotros. Jesús es paz, Jesús es luz, Jesús es amor, Jesús es santidad, Jesús es la vida, Jesús es el amor, Jesús es vida. Logró la paz, la reconciliación entre aquellos dos hombres que eran enemigos, Poncio Pilato y Herodes. Que logre la paz, hermanos y hermanas, en ti. Que logre la paz en tu corazón. Reconcílate con tu familia. Esto es una invitación a... Esto es una invitación a la reconciliación. Reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de estudio, de profesión. Hermano, hermana, si hay alguien en tu vida que tú tengas una enemistad con esa persona, Jesús te invita hoy a la reconciliación. Jesús te invita hoy a lanzar un puente de amor, un puente de encuentro. Podemos decir que Jesús lanzó ese puente de encuentro entre Herodes y Pilato, y ellos se encontraron. Jesús lanza hoy un puente de encuentro entre ti y esa persona. Ya ha habido un problema, hay una enemistad. Jesús hoy quiere poner esa amistad. Jesús quiere ser el puente para que tú lo pases y te reconcilies con esa persona. Jesús hoy quiere ser el puente para que tú lo cruces y te reconcilies con esa persona. Acepta ese puente que es Jesús. Hermanos, hermanas, hagamos nuestra oración de la filiación divina en este tiempo de Pascua. Hagámosla con profundidad, que llegue a nosotros, nuestros ser hijos e hijas del Padre eterno. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo,
infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, conéctanos. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, llévate todo espíritu de distracción. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, llévate todo espíritu de distracción. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, llévate todo espíritu de distracción, preocupación, inquietud, estrés. Ven Espíritu Santo, llévate, llévate todo espíritu de distracción, inquietud, estrés. Sumérgenos, oh Espíritu Santo, en un espíritu de silencio, de quietud, de paz. Sumérgenos, oh Espíritu Santo, en un espíritu de silencio, de quietud, de paz. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, sumérgenos en un estado de reposo. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, sumérgenos en un estado de reposo. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, sumérgenos en un estado de reposo. Silencio, paz, quietud, estado de reposo. Silencio, paz, quietud, estado de reposo. Silencio, quietud, paz, conciencia alerta. Silencio, quietud, paz, conciencia alerta. Silencio, quietud, paz, conciencia alerta. El contenido de la meditación para este día de hoy: Dios es mi Padre y me ama. Dios es mi Padre y me ama. Dios es mi Padre y me ama. Silencio, intimidad, quietud, paz. Dios es mi Padre y me ama.
silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios es mi Padre y me ama. Desciende, desciende, Espíritu Santo. Conéctame con mi verdad eterna. Conéctame con mi verdad más profunda. Conéctame con mi verdad antropológica fundamental. Conéctame con mi esencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia, de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien. Santa alegría.